queridos amigos. El 1 de junio de 1982, la aviación de transporte entrega a siete héroes. El avión Hércules C-130, matrícula TC-63 con el indicativo TISA, fue descubierto por una patrulla aérea de combate enemiga. Despegó 8 y 53 horas de la mañana, dirigiéndose hacia una importante actividad aérea enemiga, en el estrecho de San Carlos y en silencio de radio fue detectado por la fragata inglesa Minerva Con el tiempo se conoció los nombres que derribaron al T63 y la forma indigna que lo hicieron remataron un avión que ya tenía su plano derecho incendiado por un misil C -de Winder y ni siquiera la oportunidad de llegar sin tren a la Gran Malvina La hazaña fue largamente festejada por el enemigo británico El capitán Ward autor del ataque fue condecorado por la reina Dice Ward Bajé en picada entre la capa de nubes, hasta salir por debajo, a 1800 pies. Todavía tenía al enemigo en mi radar. Un blip gordo a seis millas y acercándose rápido. Miré por arriba del radar y de los instrumentos de vuelo, y ahí estaba, 20 grados a la izquierda, un Hércules que se dirigía a tierra tan rápido como podía. Estaba a una altura de cerca de 300 pies sobre las olas. Me acerqué muy rápido al transporte de cuatro motores, y cuando sentí que estaba en el alcance del misil, disparé mi primer Sidewinder. Como siempre, fue una eternidad antes de que saliera y se dirigiera hacia el objetivo. La traza de humo blanco espeso se diluyó al quemarse el motor, y el misil continuó dirigiéndose hacia el ala izquierda del Hércules. Estaba seguro de que iba a llegar, pero a último momento se quedó increíblemente corto y bajó y cayó al agua. No hubo error con el segundo misil. Dirigí el Sidewinder a los motores derechos del avión, sentí su rugido al encenderse y disparé desde una distancia menor a un cuarto de millas. El misil salió de los rieles con su ruido característico y se dirigió inevitablemente hacia la ala derecha del Hércules, impactando entre los motores. E inmediatamente ambos motores y la superficie del ala estallaron en llamas. Me puse nuevamente a rango de tiro y disparé el gatillo. Mi objetivo era la puerta de atrás y la cola del avión, y todas las 240 piezas de municiones de 30 milímetros altamente explosivas dieron en su blanco. Ni una sola cayó al mar. Como está escrito en el libro Recuerdos Transporteros, una vez más el fair play británico fue a parar al tacho de la basura y los ingleses mostraron esa hilacha que los llevó por siglos a expandir su imperio hasta convertirse en potencia mundial. Se perdieron siete integrantes, fue una tragedia indignante y dolorosa. Estos valerosos hombres cumplieron con su juramento, servir a la patria hasta perder la vida. Vicecomodoro Meisner, Capitán Martel, Capitán Krause, Suboficial Principal Lastra, Suboficial Auxiliar Alvelos, Cabo Cardone y Cabo Cantesano. La chancha, como se los llamaba a los Hércules, hacían los llamados vuelos locos, que consistía en pinchar el radar de la Royal Navy, para marcar la posición a los blancos a atacar, por nuestros aviones de combate y de paso distraer a los Harriers. Era temeraria la idea, ya que la chancha era pesada y lenta, pero estos valerosos hombres ya habían adquirido en hábito, estas arriesgadas operaciones. Fue clave la actuación de los transporteros, por ejemplo cuando se metían en la zona de los combates aeronavales para esperar a los pilotos de los jet. O bombardeaban a los cargueros británicos, el famoso Hércules Bombardero. Desarmados, con una velocidad que era menos de la mitad de los Harriers. Sin escoltas y sin posibilidad de eyección. Y por supuesto como escribe en el prólogo del libro mencionado Nicolás Casanceu. Sin el fair play inglés. Cuando ese primero de junio de 1982, Ward remató indignamente al T-63, este fue el sexto y último vuelo loco del capitán Martel y su valerosa tripulación. Guerra de caballeros, dicen algunos. Este no fue el caso. Los saluda Josecito, hasta pronto.